Y el Canarias empezó hoy a preparar el partidazo del domingo en casa y ante el vigente campeón, el Real Barcelona. Reto de máximo nivel para poner a prueba la resistencia del Santiago Martín, donde se han ganado los 7 últimos encuentros. Alejandro Martínez no pudo contar con Chagoyen y Jaime Heras, que también sufrieron los efectos del temporal y no pudieron salir de Gran Canaria hasta este mediodía. El partido del domingo será el 7º enfrentamiento en la máxima categoría entre aurinegros y azulgranas en Tenerife, siempre con victoria visitante. Estas imágenes, facilitadas por el Canarias, pertenecen a la temporada 86-87. Recogen el ambiente en los vestuarios y luego en la cancha. Fue el día en el que más cerca estuvo de caer el Barça. Ganó 97-98. Eran los tiempos de Chicho Sibilio, Solozábal o Steve Trumbo.